bancos principales están controlados por BlackRock, también las principales empresas farmacéuticas. BlackRock es dueña de los más famosos medios de comunicación y, por si fuera poco, BlackRock se está apoderando de los gobiernos. Gracias a todo esto, han conseguido acumular más de 10 trillones de dólares en activos en menos de 35 años. Hoy descubriremos cómo BlackRock, a pesar de ser una empresa relativamente desconocida para la mayoría, tiene un impacto sorprendentemente grande en nuestras vidas cotidianas. Revelaremos por qué nunca has oído hablar de ella y te darás cuenta de las grandes consecuencias que conllevan las acciones de esta empresa. BlackRock es la principal gestora de fondos del mundo, una entidad financiera de gran influencia que maneja un volumen de inversión que supera el PIB de todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y China. Además, BlackRock posee acciones en aproximadamente el 88% de las empresas que conforman el índice S&P 500, es decir, 500 de las principales empresas de Estados Unidos en la bolsa de valores. Entonces, ¿qué es BlackRock? ¿Y cómo esta empresa de gestión de riesgos se convirtió en el mayor poseedor de activos del mundo, controlando los fondos de potencialmente millones de personas comunes y corrientes? Esta es una corporación multinacional estadounidense de gestión de inversiones con sede en la ciudad de Nueva York. Inició como un administrador de activos institucionales de renta fija y gestión de riesgos, y finalmente creció tanto que en la actualidad opera a nivel global con 70 oficinas en 30 países y clientes en más de 100. Fue fundada en 1988 por Larry Fink, quien se convertiría en el presidente y director ejecutivo. Lawrence nació en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1952, en una familia judía. Sus padres eran una maestra y un zapatero. En 1974 se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad. Ofertas